All right, hello class. Good evening, everyone. Good evening. Hi, good evening. Welcome back. Let's see what we have for today's class. Hey, is it raining? Yes. It is, okay. You know, in here it's not raining anymore. Acá ya paró un poquito, creería yo, pero sí siempre, ¿verdad? Pendiente de la lluvia. Esperemos que no nos afecte la conexión a internet, si no, vamos a estar pendiente, ¿verdad? Vaya, revisemos entonces el chat, ¿sí? Solo veo ahorita cuatro, y sí, es un grupo muy puntual. Let me see. Aquí tenemos ya 2 justificaciones. ¿Quién más? Aquí en Zoom no veo ninguna justificación. Remember, cameras on, so we can see each other and participate. Okay. How are you today, class? ¿Qué tal su día en el trabajo? Cuéntenme. A busy day. Busy, but it's Friday. Was it busy as well? Busy. Let me see, okay. Estoy viendo aquí otra justificación. Just give me a moment, okay. Aquí está. Vale, 2 justificaciones de ausencia. Los demás esperamos que sí se puedan unir pronto. Y ahí estamos. There we go. So we are just 7 students. How about the rest of you guys? Where did you go? Is it because it's Friday? ¿Será que porque viernes no se unieron temprano a la sesión? No, probablemente por la lluvia, ¿verdad? It's because of rain. No sé si pasa, pero aunque haya llovido, siempre hay mucho calor. Es lo que puedo sentir acá. Hace mucho calor todavía, ¿sí? No ayudó mucho la pequeña tormenta de ahora. Vaya, hoy sí ya van llegando, ahí están. There we go, class. That's perfect. ¿Cómo van con la platform? ¿Será que ya completamos los ejercicios? ¿Algún ejercicio que necesiten completar ahorita conmigo? ¿O revisamos? Revisemos si gustan el avance de cada uno, yes. Mientras esperamos a sus classmates, ¿qué tal van? Recuerden, sección número 2, para esta noche, sería como el límite ya de el tiempo para completar la sección 2. ¿Qué más necesitamos completar, aparte de la sección number 2? ¿Sí? ¿Quién me puede decir? A book. El midterm exam. Midterm. Yes. Así vamos. Este sería nuestro progreso para esta semana, para concluirla sin ningún inconveniente. Sí, recuerden que la semana 3 vamos a dar inicio ya a nuevos temas. empieza a cubrir como nuevo contenido. Entonces, para no mezclar los temas, que no se nos olvide, como la información que ya vimos, vayamos siempre completando, ¿ok? De acuerdo a la asistencia sí, este día estaríamos terminando. Entonces, la sección número 2, unidad número 2 también. ¿Ves? Tenemos. Vaya, así van. No sé si pueden ver ya mi pantalla. Can you see it? Para que vean que es en tiempo real, que vemos sus notas. Miren, esta que dice homework number 2, esta es la sección número 2. Y ahí nos va sumando. Por ejemplo, miren, la teacher no ha completado todo, ¿sí? No ven por qué. Los que hemos completado en la clase han sido algunos, ¿sí? Y ustedes se han encargado de completar el complemento, el resto. Así que esa es la tarea 2. Homework number 2 es nuestra meta para esta noche. No solo eso, también esta columna que dice acá midterm exam, que veo que bien pocos la han completado, lo vamos a hacer. Entonces eso me indica que sí, necesitamos completar entre todos homework number 2 en midterm exam. Así nos quedamos tranquilos de que lo han hecho esta noche. ¿Ok? Vale, entonces yo les voy a estar avisando cuando ya nos alistemos, abran su plataforma. Incluso podemos apoyarnos de los compañeros para completar 1 o 2 ejercicios. Yes. So that's it. But before, antes de irnos a la platform, let me ask you, what day is today? Today is? Friday. It's Friday. Friday, yes. Friday what? How do we express the date in English? ¿Cómo se dice la fecha en inglés? What day is today? Okay, Friday what class? ¿Qué sigue después de Friday? Friday, the month, okay. What month is this? July. July, there you go. What is the date? Ah, ok, vamos a ver. Creo que aún no pueden ver mi pantalla. Sigue cargando, dice acá. Friday, July. Y luego, en conjunto con el mes, decimos la fecha. En este caso sería 28. 28. And then we are going to have the year. Lo escribo en el chat porque no nos cargó. Sería Friday, July, the 28th, 2023. Ahí está. Entonces, para que vayan escribiendo la fecha en que tenemos cada sesión, ¿sí? And that's it. Listen. Saben que cada uno de los módulos, por ejemplo, ese es el 1, básico, o el módulo 1, luego viene el módulo 2. Entonces, muchas veces se recicla ciertos temas del módulo 1. En el módulo 2 lo podemos ver nuevamente, el mismo tema de gramática, solo que en diferente contexto, en vocabulary. Por eso es que me es importante que tomen nota, por ejemplo, de la clase 10. ¿Cuál es el tema de la clase 10? Y así ustedes cuando ya vayan en módulos más avanzados, si quieren repasar, vayan a su cuaderno. Revisen esa información. ¿Qué es lo que vimos en base a ese tema? Y tal vez, sí, imagínense, no recuerdo ciertas cosas, voy y lo reviso en mi cuaderno de inglés. Entonces, vámonos. Today is class number 10. Ya vamos por la mitad del curso. Class number 10. And as I was mentioning yesterday, we are going to conclude by making a written exercise. Vamos a Y vamos a finalizar ese tema con un ejercicio escrito, written exercise, sobre las rutinas, cosas que nosotros hacemos. Y vamos a agregar tal vez algunos verbos nuevos, algunas actividades para que ustedes tengan mucho vocabulario y podamos redactar. So class number 10 se llamaría the simple present practice. Yes. Daily routines. Bueno, vamos a tener tal vez, chicos, ¿cómo me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Será que ya cargó la pantalla? ¿La pueden ver? Sí, ya cargó. Sí, miren, me tocó apagar mi cámara para que cargara. Ok. Ahí está, clase 10. Simple present practice. Using the vocabulary of daily routines. Tomen nota, ese es nuestro tema de ahora. Simple present practice. All right. And you know, I have an activity to start with this English class. We are going to have a speaking practice. Siempre es bueno empezar con el speaking practice. Yes. Let me see if you remember this vocabulary. Take a look at this exercise. Les muestro ahorita el ejercicio que tenemos. What are you going to do? We are going to find out. Descubramos el ejercicio de ahorita. Here we go. Daily routines. De eso se trata. Yes. Okay, everybody can participate. If you have the answer, please just speak out. Hablemos y den la respuesta. Aquí no hay voluntarios y participaciones individuales. So, daily routines. Look what we're going to do. As you may see, we are going to find out about pictures. ¿Sí? Can you name this daily routine? Cuando sepan la respuesta, me dicen stop. ¿Pueden nombrar esta actividad rutinaria? This daily activity. Stop. Okay, what's that? Is that A, B, C, or D? Little C. C. Brush my teeth. That was easy, but that's just the first one. Tenemos 13 más. There we go. Ready. 3, 2, and 1. Remember to say stop. Yes, class, come on, say stop. Stop. Come on, okay. We have 4 options. Go to bed, go to school. B. Letter B, are you sure? Little B. Yeah, okay, yes. Yes. In class, just say letter B. Look, picture number 3. Here we go. Can you name this daily routine? Here we go. I guess this is easy. What is that about? Maybe you have an idea now. Stop? Are you sure? Stop. Okay. Is this have lunch, have classes, wash your face, lavar su cara, o have breakfast? Little D, have breakfast. How do you know that is breakfast and not lunch? ¿Cómo saben que era breakfast y no lunch? How do you know? Have lunch. I can see juice. For example. Ah, okay, juice, porque vieron el jugo de naranja. Yes. What else? ¿Qué más vieron? Yes. Okay, And veamos si es cierto. Let's see. Yeah, that's correct. They were having breakfast. Cereal and juice. Okay, get ready with number 4. Picture number 4. Can you name this daily routine? ¿Pueden nombrar esta rutina diaria? It's easy. Say stop, please. Don't forget to say stop. Stop. Okay, I have 4 options. Is that wash my face? Brush my teeth. Brush my face. Oh, tengo la... Voy a escuchar. Escuché A and B. B. No, little A. Letter A, okay. Yes, of course. Let's try with letter A. Wash, lavar mi cara, wash my face. Let's see if this is the correct one. Yeah, that was easy. ¿Qué está haciendo el chico? He's washing his face. Okay, picture number 5. Can you name this daily routine? Here we go. All right. Stop. Really? Stop. Yes, okay. Stop. Okay, aquí viene lo cierto. Is that have classes? Tener clases? To have lunch, dinner, or go to school? No, little C, have dinner. What do you think, Leslie? Remberto says letters C. Dijo la C, ¿verdad, Remberto? Yes, okay. Sí, la C. Okay, dinner, cenar, tener mi cena, tener o cenar. ¿Qué piensan, clase? What do you think? No podemos regresar a la picture, es lo malo. We cannot go back. So now you tell me, is that A, B, C, or D? B. B, Tatiana, B. Can say B? Okay. A. Come on. A. To have classes? A. A. Are you sure A? Dejémosle a uno la decisión, elijamos a alguien al azar. Let me see. El número 10 en orden de las camaritas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valeria, ¿estará por ahí Valeria? No sé si logró ver la picture, vale. A, B, C. Ordi, ¿qué era la imagen que vimos anteriormente? Hola, es que vengo llegando y me estoy conectando a la computadora. Ahorita solo la tengo en el celular, pero no alcancé a ver qué era. No se preocupe, entonces démosle a alguien más. Ok. Leslie, ¿qué piensa? A, B, C, or D. B. Sí. Vale, probemos con eso, don't worry. Not really, it's not happening. ¿Se fijaron dónde están los chicos? Los chicos están at the school. Don't worry, no pasa nada. Next one. Hoy sí, veamos bien. Let's watch. Let's observe the picture in a better way. Can you name this daily routine? Hoy sí, vamos. Yes. Stop. Okay. Stop. A, B, C, or D. Chat. Es la acción de textear en un dispositivo. Chat. Get home. Llegar a casa. Study. And watch. Letter C. Letter C. Okay. Letter C. Yeah, they are studying. Next picture, get ready. Go, please. Can you name this daily routine? Oh, stop. Say stop, I'm going to stop. Okay. Letter A, help with the housework. Ayudar con el aseo o el aseo de casa. Little A. My homework. Ahí, nos quedamos ahí. Vaya, muy bien. Yes. Let's see. Yes, they are helping with the housework. Trabajo de casa. Yes. O los oficios de casa. Here we go. Picture number 8. Get ready, please. Stop. Not right? No, tampoco, teacher. Stop. No. Now stop, you can stop, see. Stop. Now you can see, right? Stop. Yeah, stop. Easy. Letter D. Let's try with this one. Easy. They are playing video games. ¿Será esa una daily routine? Ok, para ellos tal vez sí. Ok, can you name this daily routine? Go, please. Picture number 9. Stop. Okay. And now you have A, B, C, and D. That's easy, right? C. Yes, little C. Oh, letter C. Sin dudarlo. Letter C, that's all right. Can you see picture? Yes, he's sleeping. Picture number 10. Get ready. Here we go. Yes. What are they doing? Oh, stop. All right. Stop. Okay. What? A, B. B? Okay. B. That's okay. This is a routine to watch TV. They are watching TV. Okay, picture number 11. Go, please. Remember to say stop. Stop. Okay. Stop, just say. You have A, B, C, and D. Little B. B. Okay. Quiero ver la A, go to bed, relax on the sofa. B, let's try with letter B. Yes. Relajarse en el sofá. Oh, she's reading. Está leyendo. That's a great activity. Vamos, la número 12. Number 12. Yes. Stop. Really? Okay. Stop. Yes. So what's that picture or that routine about? Little C, have classes. Probamos con este. Have classes. Yes. That's all right. We still have 2 pictures. Picture number 13 and then picture number 14. Stop. Yes. Stop. What's that activity about? Literally. Do my homework. Letter A. Do my homework. Let's try with letter A. That's correct. He's really happy. Qué feliz haciendo tareas. No creo que sea tan real, pero ahí está, la 14. Los niños no les gusta hacer tarea. And the last one. I guess we have a girl. Yes, we have a little girl. What is she doing at this moment? Stop. Stop, okay. Let me stop here. A, B, C, or D? Little A. Little A. I can hear A and B. B? No, 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 B, no. B? No, little A. A. Okay, once again, A or B? A. B. B. A. So, what do I pick? ¿Qué elijo? A or B? B. Let's try with letter B. Get up. Look, she's not sleeping. She's getting up. She's getting up. And that's it. Great job. So, ahí tenemos nuestra puntuación. Muy bien, creo que manejamos verbos. 14 verbos, Kevin. ¿Cuáles se acuerdan? 14 verbos que vimos. ¿Cuáles son? Sleep. Get up. Wash my face. Play. Brush. Play. ¿Pero qué jugaban? Play. Games. Play video games. Hacían algo con la vista. Watch TV. Have classes. Brush. My teeth. Excelente. ¿Qué hacía la chica en el sofá? ¿Qué hacía el verbo? Relax. Yes. Relax. Faltan todavía. ¿Qué otros verbos vieron por ahí? The kid. Los chicos que estaban ayudando a limpiar, ¿qué verbo ocupaban? Había un verbo. ¿Quién se acuerda? ¿No? Como dicen ayudar, aquí está. Helping. Ah, por ahí vamos, muy bien. Helping, pero ¿con qué? Eran un poco específicos con el complemento. Aquí está, miren. Ahí está. Exactly. Yes, excelente. Help with the housework. Es la 7. Housework. Tenemos sleep, watch TV, relax on the sofa, have classes. Do my homework and get up. Yeah. Ok, ya ven, ya vamos con 14 verbos que manejamos perfectamente. Vean por acá, este es de los verbos más repetidos, si se fijan. Este. ¿Qué abarca cuando digo have breakfast? Les dije que habían dos acciones agrupadas en un solo verbo, have. ¿Cuáles eran? Do you remember? ¿Por qué digo have breakfast y no digo eat breakfast? Tomar desayuno. Ok, tomarlo, pero de beber o de qué acción es tomada. ¿Qué hacen ellos? Ellos están comiendo, eat. Eat and drink. Eat and drink. Yes, Oscar. A eso quería llegar. Eat and drink. Tomar, comer. Lo resumimos acá. Have breakfast. Y si se fijan, veíamos otro ejemplo con ese verbo. Have dinner. Miren la 5. Have dinner. Lo mismo. Y aquí está la número 12. Otra vez se repite el verbo. Have classes. Tener clases. Es un verbo muy usado para expresar rutinas. That's all right. ¿Qué otros verbos manejamos? Aquí vimos 14, 14 examples. Look, I'm going to present some verbs in which we can express daily routines. Se los agrupé y vamos a poner ciertos complementos, porque hay verbos que se pueden ocupar en cualquier contexto para hablar de daily routines. Look what we have here. The verbs prepare, buy, eat, drink, and open. Aparte de los 14 que ya vimos, miren, agreguemos un poco más de verbos. ¿Cuántos son? 5 más. Prepare. ¿Se saben este verbo? Verb prepare. ¿Qué será esto? Preparar. Preparar, me encanta. Buy. Buy. Comprar. Comprar. Eat. Muy fácil esto. Comer. 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 Drink. Beber. Beber. Tomar. Beber o tomar. Beber, tomar. Beber, me encanta. Open. Abrir. Abierto. Abrir. Abrir. Como verbo, ajá, abrir. Como nombre sí es abierto, pero como verbo, estamos con verbos. Entonces, si queremos hablar de mi rutina, claro, puedo combinar esta frase con un complemento. I prepare. Sujeto y verbo. I prepare. ¿Qué podemos preparar nosotros? I prepare my breakfast. I prepare my lunch. Or I prepare my dinner. ¿Qué más podemos preparar? Creo que aquí todos hablan de comida, ¿eh? Todos esos ejemplos son de comida. I prepare a sandwich. A sandwich. I can prepare a burger. And I can prepare some snacks. ¿Qué son los snacks, clase? Denme ejemplos de snacks. Give me some examples. Like tortillita, nachos. Snacks. ¿Qué otros son los snacks? Chocolates. Cookies. Yes, right. Cookies, chocolate. Candy. Candies, exactly. Entonces, puede ser parte de mi rutina, ¿sí? Para llevar a mi trabajo. I prepare my breakfast and lunch. Al llegar a mi casa, I prepare my dinner. I can prepare a sandwich, burger, and some snacks. Just to give you some examples. ¿Y por qué ocupo entonces el verbo prepare y no el verbo make? ¿Por qué creen que ocupo el verbo prepare? Si este verbo también significa hacer, el verbo make. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? Because make es de producir, fabricar. Ajá, me encanta. Producir. ¿Cómo que podemos poner, por ejemplo, make? ¿Qué hago con el, o qué idea se viene con el verbo make? Make. I make. Make. Para que hagamos la comparación. Make. Denme un buen complemento. I make. I make money. Me encanta eso. I make money. I am making money. En mi trabajo estoy ganando mucho dinero. So, I am making good money. Es algo que en sí, si se fijan, no es algo literal, hacerlo con mis manos, sino producir, generar. Así que ese es el verbo. Prepare, sí, cuando yo sigo un proceso, en este caso de la receta. Mezclar cosas, cocinar cosas, se pueden abarcar en el verbo prepare. Yes. Okay, this is easy. I buy. Let me see. Novia, ¿será que me ayuda con estos ejemplos? Buy. Buy. I buy. ¿Qué podemos comprar? Usamos el verbo buy. Ujú. No sé. Solo leamos, ¿sí? Si se fijan, es un complemento. Yo compro, el que I buy, breakfast. I buy a chocolate. Vale, pero primero leamos los ejemplos de acá. Solo es leer, ¿ok? No vamos a agregar nada ahorita. I buy, breakfast, I buy. Lunch, Yes, continue. diner, Ajá, and they the the bar, newspaper. Writer. Okay. Parte de mi rutina puede ser comprar. ¿Y qué puedo comprar? Breakfast. No cocino o no preparo en mi casa. ¿Qué me toca hacer? I buy breakfast. I buy lunch. Compro almuerzo. Puedo comprar la cena también. I can buy dinner. Ejemplo extra, que no sea comida, el diario. I buy newspaper. Yes, parte de la rutina. Let's continue. Thank you, Nubia. José Roberto, deme ejemplo de esto. Eat, comer, eat. With others, with Okay, another name. So no, first you can read and then you can give me some extra examples, okay? okay, I meet, I eat mail. Mm-hmm. I eat snacks. I eat Okay, ice cream. I eat my lunch. there we go. Thank you. Okay. Puede ser parte de mi rutina. Ustedes están describiendo qué hacen en el día. I eat a meal. ¿Qué es entonces esto? Un meal. Meal, meal. What is that? ¿Qué será un meal? I eat a meal. It's like a shake. No. merienda, Not really. Pueden ver estos tres. Comida. Una, muy bien, una comida. Un tiempo de comida. Ah, comida, Ajá, eso se le llama meal. Tenemos tres, bueno, supuestamente tenemos tres meals en el día. Tres comidas en el día. Breakfast, lunch, and dinner. O probablemente las principales en el día. Breakfast, lunch, and dinner. Entonces, cuando yo digo yo como a meal, se refiere a un tiempo de comida. Y no es en específico. Puede ser que esté comiendo desayuno, o se refiere a que está comiendo la cena o el almuerzo. Meal es eso. Ujú, meal, un tiempo de comida. Meal. Snack, ya dijimos. Ejemplos de snacks. ¿Será que entra en esta categoría el café? Tomar café es un snack. O lo ponemos como, No, no, drink. ¿verdad? Just drink. It's a drink. Entonces, comer. Recuerden, son verbos diferentes. Comer. Las acciones son diferentes. Eat. Ya, si queremos expresar el coffee, usamos el verbo drink. ¿Qué podemos tomar? What can we drink? Roberto, ayúdeme. Y luego me ayuda Oscar con la última categoría. Go, please. Okay. I drink water. Yes. I drink coffee. I drink tea. I drink juice. And another one, I drink water. I drink water. Okay, perfect. Maybe I drink wine, for example. Okay, pero será una actividad rutinaria. Ujú. Acuérdense, rutinas, claro, son ejemplos de cosas que podemos tomar, pero nos enfocamos en la rutina. I drink I wine. drink milk. Okay, milk. Why not, right? Tomo leche. I drink water. I drink coffee. Creo que son las... Aquí se vuelve a repetir water, pero es lo mismo, ¿sí? There we go. ¿Qué otras acciones rutinarias tenemos? Oscar, go ahead, please. Oscar, where did you go? Se me hizo. Okay, I guess he's not there. Oscar Amaya. Gilberto, estará por ahí Gilberto. ok, teacher. Okay, go please. I hear. Yeah, I can see you now. I opened the office. I opened the garage. Yes. I opened the clinics. Mm-hmm. And I opened the window. The windows. Okay, perfect. Actividades rutinarias. ¿Qué tal vez nosotros hacemos? Abrir la oficina, el garage, the clinic, the windows. ¿Qué otro ejemplo me darían con open? ¿Qué más podemos expresar con open? I opened the door. I opened the door. ¿Qué más? I opened my computer. Mm-hmm. I opened my computer. Alguna aplicación que abramos. I open. También ocupamos el verbo open. I opened the apps. Las aplicaciones. The apps. Yes. Open. Yes. ¿Sí? ¿Tomaron nota? Tenemos otros verbos. Aparte de los que ya vimos en el ejercicio anterior. Tenemos más videos. Más. Creo que solo eat and drink. Ya lo habíamos visto. Let's continue. Preguntas de estos verbos. ¿Quedaron claros? ¿Is it clear? ¿Y si toma y bebe y come a la vez? Ok. Ahí lo ponemos en una categoría. ¿Cuál era clase? Tomar y comer a la vez. Verb take. ¿Era take? Not really. ¿Es el verbo? Have. Mm-hmm. Have. Y si no quiero ser específico, ¿qué tiempo estoy comiendo? I am or I have. Tengo un tiempo de comida a las 2. Por poner un ejemplo. ¿Sí? I have a meal at 2. Entonces, para tomar o beber y comer es have. Ese es el verbo have. That's it. Siguientes ejemplos. Tengo otros verbos que vamos a ocupar también en la actividad de ahora. Close, feed, wake up, get up, and brush. Ok, Janice. Hello, Janice. Ayúdeme con los ejemplos de close. Solo leamos. Read, please. Okay. I close the office. Yes. I close my doors. I close the curtains. Yes, exactly. Curtains. Great pronunciation. ¿Qué más podemos cerrar? La acción de cerrar. Como una rutina diaria. I close. Yes. Ya tenemos the office, my doors. Las ventanas tal vez. I close the windows. I close. Cerrar. Es la acción de cerrar. ¿Sí? Next one. What else do we have? Let me see. Está de oyente. Oscar Arias, are you there? So you can help me out with this one. Si no, cualquiera de la clase. Ocupemos el verbo wake up. Es una combinación. Wake up. Vamos, clase. I wake up at... I wake up at 6 o'clock. Okay, continue. I wake up at 5:30. Okay, perfect. 5:30 a.m. A.m. Continue with the last one. And finally, I wake up at 4:20 a.m. 4:30 a.m. 4:30 a.m. ¿Sí? AM. ¿Por qué creen que somos específicos si ponemos AM a la par de la hora? Why? ¿Por qué no solo dijo me levanto a las 6, a las 5:30, a las 4:30? Así. Why not? Because maybe for afternoon. All right. We may think that this is afternoon time, but not really. Yes, I need to be specific. Si no soy específico, podemos entender que se levanta a las 6 de la tarde, a las 5:30 de la tarde, hasta las 4:30 de la tarde. That's why we need to be specific by writing AM or PM. ¿Ok? Por eso es que somos específicos. Si me despierto a las 6, ¿a qué horas me levanto? Get up. Give me the example, class. I get up at 6:10 a.m. 10 a.m. I get up at 5:40 a.m. 5:40 a.m. And I get up at 5 a.m. 5 o'clock. ¿Será que nos tardamos 10 minutos en despertarnos y levantarnos? Yes. Yes. Y aquí en la última, ¿qué pasó? Aquí sí nos quedamos dormidos. Yeah, it's me. It's me, dice, la alarma va a sonar y sonar. Y no nos pusimos a revisar las redes y se nos fue el tiempo. Yes, ajá, es que eso pasa. Wake up, recuerden, despertarme y probablemente sigo en mi cama y no me he levantado. No importa si esté haciendo otras cosas, pero hasta que yo salgo de mi cama sería get up. ¿Sí? And that's it. So a great example. Alimentar, I feed. Okay, Lorenia, ayúdeme, I feed. ¿Qué podemos alimentar? I feed my pet. Mm-hmm. I feed my dog. I feed my cat. Ok, feed, alimento a mis mascotas, a mi perro y a mi gato. Brush. Este verbo también es bien completo. El verbo brush. Cepillar. Puede ser, I brush my teeth. Mis dientes. ¿Qué más? Puedo usar un cepillo para hacer esta acción. Whenever I brush my shoes. ¿Sí? Mis zapatos. And I can also brush my hair. Brush. Brush. Como nombre, esto es un cepillo. Y podemos convertir ese mismo nombre en verbo. El verbo brush. Brush. ¿Sí? Muchos de los verbos se crean a partir de un nombre. Un nombre que nosotros lo tomamos para hacer una acción. Yes. Preguntas de estos verbos, porque son los únicos que vamos a ver para la actividad. Questions about this? No, no questions. Creo que ya tenemos muchísimo vocabulario ahorita. A lot of vocabulary. So let me see. Who is in the English class right now? If you hear your name, you're going to say present. Esperanza Yamileth Hernández. Creo que Esperanza nos escribió, así que she's not here probably. Evelyn Janet Zapata Archila. Por ahí vi a Evelyn clase, si me ayudan a ver si está por ahí. Gilberto Lazo Funes. I am here. Bien. Janice Olivia Ayala Pérez. Ok, José Adilson Vázquez García. Excelente. José Alexander Barrera Magaña. Ok, con cuidado, Evelyn. No se preocupe, gracias por confirmar que está ahí. José Hernán Cortés Cortés. Bien, ahí está también. José Remberto Calderón Pacheco. Here. Excelente. José Roberto Revelo Calderón. Present, teacher. There you go. Thank you. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Thank you. Excellent. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Okay, Leslie. Maxi Giovanni Portillo. Martínez Portillo. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Okay, Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present. Ok, Nubia Oscar Alcides Amaya Vázquez. Present, teacher. Ok, excelente. Oscar Enrique Arias Aragón. Muy bien, ahí está. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present, teacher. Okay, Tatiana and Valeria Michelle Monge Valencia. Guess she's there. Para Cindy Alejandra, Salvador, Maximiliano, Maxi, Giovanni, en Esperanza. Son los que nos hacen falta en esta English class. Vaya. Vamos a irnos entonces a la práctica. Yes? What are we going to do? Ah, really? Let me see. Creo que teníamos otros verbos más. Los últimos. Revisémoslos rapidito. Look what we have here. Para finalizar, miren estos verbos. The verbs that I have here are the verbs receive, start, send, report, and supervise. Se adaptan mucho más a nuestra rutina de trabajo. I receive. ¿Qué podemos recibir en el día, clase? What can we receive during the day? Or at work? A message. A message. I can receive clients, complaints, and calls. Clients. ¿Qué será clients? What's that? Clientes. 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 ¿Y eso qué es? Complaints. What is complaints? What's the meaning of complaint? Quejas. Quejas. Muy bien. Quejas. I receive calls. Llamadas. Llamadas. En el caso de que yo no reciba nada de esto, puedo hacer una expresión negativa. I don't receive clients. I don't receive complaints. I don't receive calls. Enviar, el verbo send. I send. Reports. Reports. I send emails. And I send messages. ¿A qué se refiere con messages? Enviar mensajes, pero ¿de qué tipo creen que hace referencia? Va a salir. Ajá, messages. ¿A qué se refieren? ¿En qué contexto uso eso? When you talk about sends emails. Ah, but you have here emails. So not really, it's not that. Maybe when you use the WhatsApp. There you go. We talk about the cell phone. Yes? We text messages. A eso se refiere este tipo de mensajes, messages. Cuando texteo, ¿sí? Puede ser de los mensajitos que pagamos con nuestro saldo o los de WhatsApp o también otras aplicaciones que se pueden enviar mensajes. So, messages. A eso se refiere con messages. Yes? I report. ¿Qué reportamos? What can we report as a daily routine? Look, at work, I report problems, issues, and inconvenience. ¿Y cuál es la diferencia, clase? Problems, Issues and inconvenience. ¿Qué es un problem para ustedes? Reportar un problema. ¿A qué se refieren? I report problems. Una dificultad. Ok. Probablemente con mi equipo de trabajo. ¿Sí? Sería un problem. Algo que yo no puedo arreglar o reparar. Yes, I just need to report and someone come and helps. Issues. ¿Qué será un issue entonces? What's an issue? Insulto. What was that again? ¿Qué es un issue? No entendí muy bien la idea. ¿Una situación? Situación. ¿Qué tipo de situación? Así como los que ustedes me dicen, teacher, it's raining, está lloviendo, se me fue el internet. Ese es un issue. Teacher, iba para mi trabajo y tuve un atraso por el tráfico, the traffic. Eso es un issue. Sí, me enfermé. Un retraso. Ajá, exacto. Ya iba para el trabajo, pero me siento... Inesperadas. Exactamente, situaciones inesperadas. Pueden ser de salud también. Problema de salud, health issue. Problems, se refiere muchas veces con maquinarias, cosas que necesito arreglar, pero que hay otro tipo de área que se encarga de repararlas. Inconvenience, ¿qué será entonces un inconvenience? What is an inconvenience? Similar al español, ¿verdad? Inconvenience. Inconveniente. ¿Qué es un inconvenience? Algo que me causa problemas, ¿verdad? Dificultades. Por ejemplo, yo necesitaba terminar un reporte, pero tuve un time inconvenience, un inconveniente con el tiempo. Ya no me alcanzó. Es un inconvenience. En sí no es un problema grave que no se pueda resolver. Igual son situaciones que puede ser que suceden en el momento. Así que son sinónimos, pero es bueno que sepamos en qué contexto ocupar cada palabra. I start. ¿Qué iniciamos? I start to work. I start to get ready. And I start to eat. Inicio a trabajar a las 8, podemos decir. I start to get ready. Inicio a alistarme para irme a las... Y damos una hora. I start to eat. Inicio a comer a las 12. I start to eat at 12. Supervisamos the production, the process. Creo que es algo que hacemos regularmente. Supervisar procesos. Siempre en base a nuestra área. Vale. Quedaron preguntas sobre estos verbos. Receive, start, send, report, and supervise. Is it clear? Questions about this? Okay, if you don't have questions, I'm going to send this picture to WhatsApp. Y nos vamos a ir a la actividad de este día. Probablemente nos tome unos 10, 15 minutos lo más, diría yo, en redactar su rutina. What are we going to do? We are going to write about the daily routines that we have. Yes. Vamos alistándonos con su English notebook. O si tienen un cuaderno digital, you can open your digital book so we can write about the daily routines. Here we go. Les voy a mostrar el ejemplo que presenté ayer de las daily routines para que nos basemos en eso. Yes. Les decía, una rutina diaria es un conjunto de actividades, oraciones que voy uniendo con expresiones como and then, in the morning, in the afternoon. Yes, in situations like those. Vale. So get ready. Vamos a hacer la actividad individually. ¿Sí? Individual. Cuando ya la tengamos lista, van a compartirla con sus compañeros. For that, ¿será que 3 minutos es suficiente para escribir nuestra rutina? 5 minutes at least. ¿Cuánto nos tomaría? ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto tiempo para escribir mi rutina? Ah, ¿cuántos párrafos? It's just one. It's going to be like this one. Vale. ¿Cuántas statements crearemos? Depende de nuestra rutina, claro. Be not that specific. No seamos tan específicos en algunas cosas. Look. Acá resumí desde mañana, tarde, noche. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Hablo de las 5:30 de la mañana y aquí finalizo, miren, con las 11:45. 11:45 p.m. ¿Cuánto me tomó redactarla a mí? 2 párrafos. Ideas en general. So, this is what we're going to do. Yes. Tratemos de dar nuestra propia información y no seamos tan específicos para que no se extienda tanto la actividad. Primera parte será una speaking practice. Yes. No, written practice, I'm sorry. Second part is speaking practice. Vamos a ir descontando 5 minutos. Si tienen preguntas, háganlas ahorita. ¿Sí? Voy a estarlos apoyando aquí. No nos vamos a mover a grupos, not really. Desde acá todos trabajamos. Just. ¿Quién me explica qué vamos a hacer? Who can explain about the activity? Yo entendí que íbamos a hacer la rutina que hacemos diaria nosotros, ¿verdad? Perfecto, Tatiana. ¿Sí? Así, desde la mañana que nos despertamos hasta que nos acostamos. Ya ayer, no, dígame. Yes. Solo vamos a poner lo que hacemos, no hacer un párrafo largo, ¿verdad? Vamos uniendo ideas nada más. Okay. Sí quiero que incluyamos la información de ayer. Ayer les pedía yo redactar 3 actividades que hacen en su trabajo. ¿Sí? Las escribieron. Yes or not? Yes. Yes, okay, I hope so. Para que las incluyan en su rutina y que sea más personalizada la actividad. Vale. Vamos a dar 5 minutos para escribir nuestro párrafo. Segunda parte de la actividad. Se van a platicar con sus compañeros sobre su daily routine. Ok, here we go. Vamos, clase. Speaking time. Si no me escuchan hablar, es porque ustedes están trabajando. Pero cualquier pregunta, aquí estoy. Go, please. It's time to work. Empecemos. 5 minutes. All right, let me see. Remember, if you have questions, I'm going to be here. Go, please. Right. I guess we will need more time, right? Creo que 5 minutos, muy poquito. So in the case that you need more time, I'm going to give you extra time. Yes. Okay. So try to write about your daily routine, please. There we go. Casi quedan 2 minutos, 1 minuto y medio. Go, please. Hey, we're getting there. Ya casi. Okay, time is over. Les pregunto, do you need more time? ¿Necesitan tiempo extra? Yes, no. No, mine not. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Okay. Yes, please. Another 5 minutes. 5 más. Sí, ¿verdad? Todavía hay tiempo. Yeah, we start. So let's start again. Pueden ocupar los verbos nuevos que vimos. Sí, es la idea. Tener muchos verbos para poder usar diferentes. Do it, please. Teacher, a question. I'm here. Yes. ¿Cómo podría decir? Bueno, I arrive home. Cuando yo llego a mi casa, yes, y me relajo una media hora. Ok, ocupamos el verbo relax. I relax. Ok, se lo I pongo en otro relax color. Sí. too. I relax. Como por media hora me dice. Sí. Ahí está. Me relajo alrededor de 30 minutos. Mm, Por about. Porque sí, no son 30 específicos o I exactos, relax. sino alrededor de 30 minutos. There we go. Relax for about 30 minutes. Okay, thank you. You're welcome. How do you say sorry? There we go. Teacher, tengo una pregunta. Ya, Este, please. ¿Cómo puedo poner en una oración con los sobres de café? Abrir. No, empacar, porque los empaco. Ese es el verbo pack. Literal, Ajá, así, pack. solo así. Empacar, I packed. Son los sobrecitos, ¿verdad? Esos tienen un nombre en Sí, específico. Porque no son sobres. Let me see. Ahorita. Había escuchado como un sachet, pero no sé si en inglés también aplica. Yes, Small sachet. cloves, un sachet. Sí, el spelling era así, sachet. Llamémosle entonces de sachet. coffee, porque son pequeñitos, no son en sí Sí, sobres. So coffee sachets, pluralicemos. I pack the coffee sachet. Ok, Mm. Sí, sachet gracias. dice acá, small closed container. Es un depósito pequeño hecho de papel o plástico, ¿sí? Sí, Conteniendo una pequeña cantidad de algo así. Sachet, yes. sachet. Mm. Ok, thank you. You're welcome. Ya ven, vamos aprendiendo palabras nuevas. Sachet ya lo ocupamos, probablemente ya lo habían ocupado, pero sí, es en inglés, un sachet. Sachet, dicen muchas veces. Sachet, en británico, sachet. Nosotros es que adaptamos a sachet, sachet. Sachet. Remember to say I finish. Va, ya pasaron otros 5 minutes, ya llevamos 10. ¿Qué tal van? Hoy sí ya más avanzados probablemente. Yes. Yes. Okay. So let me stop sharing. ¿Sí? ¿Quién ya terminó? ¿Quiénes terminaron ya? I finished, teacher. You finished? All right, excellent. I'm finished too. I'm finished as well. Leslie, José Roberto, all right. And the rest of you, los demás. I finished. You finished, Oscar. You finished as well. Excellent. You know, I have a lot of listeners today. Muchos oyentes. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer algo. La idea es el speaking practice para poder movernos a la siguiente actividad. Just speaking practice. First, vamos a intercambiar información con sus compañeros. Luego, como clase en general. But let me create the rooms. Voy a dejar a todos los oyentes en una sola sala para que no genere conflicto con los que sí podemos participar. So, room number 1. La sala 1 va a ser de los chicos oyentes. And the rest of you can go and practice with your classmates. There we go. Se me hace que tal vez pronunciación nos va a tocar reforzar. Tal vez no escritura, pero pronunciation. So, don't worry. No tengan miedo a pronunciar. Vamos a hacer corrección si es necesario. Let me see. Vaya, aquí vamos, chicos. Speaking practice. Léale a su compañero. About your daily routine. Vamos a leer ahorita nada más. Let's go and practice with your classmates. Speaking practice. Here we go. Go with your classmates. Excellent. Oh, there you go. Excellent. Okay, there you go. All right, ahí estamos. Try my English class at 8 p.m. to 10 p.m. I watch TV. I go to bed around 11 p.m. All right. Digo yo entonces. Okay. I wake up early. I get up at 3:30 a.m. I take a shower. I brush my teeth. I get dressed. I take the bus at 4:30 a.m. I start to work at 6 a.m. I have breakfast. I check my email. I check account receivable. I prepare details for invoice. I have lunch at 11 p.m. and I finish work at 3 p.m. Okay. I arrive home. I eat dinner. I review my university class. I attend my English class. I go to bed around 10:40 p.m. All right. Bueno, tal vez solo dos verbos. Pronunciación. Listen. These are the verbs. A Oscar ya no alcancé a escucharlo. Por si hay correcciones, hacérselas después. Here we go. So, pronunciation. I brush my ¿Esta era? Teeth. Tenemos un sonido de TH al final. Teeth. 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 Ajá, yo escuché el verbo teach, enseñar, pero no, escuchemos teach. 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 Algo así, teach. Suena como así. Teach. 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 Y el segundo, prepare. Prepare. Prepare, yes, excelente. Prepare. Prepare. And that's it. Lo demás, perfecto. Siguiente. ¿Quién más? Go, please. Leslie. Ok. Leslie, le escucho. No se preocupe si estoy escribiendo, ¿sí? Bueno, okay. Ahí vamos. Go, please. I wake up early. I get up at 4:30 a.m. I take a shower. I get dressed. I comb my hair and sometimes do my makeup. I go to work. I have a breakfast. I brush my teeth and I start to work at 8 a.m. I document review. I write emails every day. I follow up invoice payment. I have lunch at 12 p.m. Okay. I finish work at 5 p.m. and arrive home at 7 p.m. I have dinner, I assist my English class, and I go to bed around 10:30 p.m. That's all right. Okay, look. Pronunciation. Get dressed. Ese es un verbo en pasado. Dressed. Dress. Y dress. Esa E de esas dos últimas letritas tienen el sonido de una T. Dressed. 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 Muy bien. Dressed. Perfecto. Dressed. Dressed. Porque si nosotros dressed. Decimos I get dressed, ya no lo ocupamos como un verbo. Decimos yo vestido. Compro o porque get puede ser como comprar, obtener un vestido. Oh, pero get, okay, dressed, get dressed, me visto. Dress. Y acá, ¿qué corrección haríamos, grupo, entre todos? I have a breakfast. Okay, I have a breakfast. ¿Por qué decimos un desayuno? O tengo el desayuno. ¿Cuántos desayunos tiene en la mañana? 1, 2, 3. Solo uno, ¿verdad? Entonces, si ocupamos acá la palabra A es como uno. Entonces, puedo entender que tiene más de un desayuno. ¿Sí? I have a breakfast now. Lo que haría yo es eliminar esto. Y dejar así. I have breakfast. Tengo el desayuno porque es solo una vez que va a hacer esa acción. Okay. No sé si fue pronunciación, pero escuché I writing emails. Recordemos que estamos expresando las rutinas con el presente simple. Y esta estructura ING ya no es presente simple. El verbo write tiene que quedar. Yo escribo correos. I write email. I write emails every day. Okay. Y escuché este verbo que es un verbo en inglés caro. Assist. My English class. Pero ¿cómo decimos asistir a mis clases de inglés? Assist. Me suena muy... O sea, un verbo que no es llegar a una clase de inglés. O conectarse en este caso. Assist es brindar ayuda, asistencia. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, tengo un problema con mi computadora en el trabajo. Los chicos de soporte técnico, they assist me. Me ayudan. Entonces, ¿cuál es el verbo que ocupamos? Clase o grupo, mejor dicho. Reside. Attend. Attend. Asistir. Attend. O sea, conectarme, asistir a mi clase. Puede ser presencial, virtual. Attend. Attend my English class. Yes. Attend. Asistir. Yes. Attend. Attend. Muy bien. Y de ahí, con esas correcciones que haga, estaría perfecto. Siguiente, next one. Okay. Go please. Excellent. I wake up early. I get up at 4 a.m. I take a shower. I brush my teeth. And I get up dressed. I go to work and I start to work at 8 a.m. I check payments. I make invoice. I have lunch at 12 and I start to work again. In the afternoon, I send emails. I arrive home at 7:45 p.m. and then I learn English. I have dinner. I go to bed around 10 p.m. 10 p.m., okay. That's it. And that's it. Yes. All right. No sé si leí o escuché mal esta. I get up dressed. ¿Puedes repetir esa parte? I wake up early. I get up at 4 p.m. I take a shower. I brush my teeth. And then I get dressed. Ah, I get dressed. Ah, okay. Yes. Se escuché el up extra, pero no. Entonces está bien. I get dressed. Perfect. So, aparte de eso, no correcciones entonces. He's missing. ¿Quién me falta? Great job, vale. Oscar, repitámoslo para poder ayudarle si hay problemas, tal vez, en alguna corrección que hacer. Go, please. Ok. I wake up at 4 a.m. I take a shower at 4:15 minutes. And then I get dressed. I have breakfast. And I brush my teeth. I go to work at 5 a.m. and I start to work at 7 a.m. I review emails and then write email by my boss. I generate a transaction report for the UIF. I have lunch at 12 p.m. and I finish work at 5 p.m. I arrive home. I cook dinner. I attend my English class at 8 p.m. to 10 p.m. I watch TV. I go to bed around 11 p.m. All right, that's amazing. Just repeat this one. Repite esta parte. I write. Tal vez yo entendí mal. I write emails by my boss. Escucha yo. Yes. Yes. ¿Le escribe correos a su jefe? A mi jefe. ¿O su jefe le escribe a usted? Yo le escribo. Ah, ok. Entonces tal vez eso es el cambio que vamos a hacer. By es cuando algo viene de alguien. Ah, ok. De mi jefe. Pero como usted le escribe, sería la preposición to. To. Ah, I write emails to. To my boss. To my boss. Okay. Okay. And that's thanks. It. Thanks, teacher. Vale, chicos, este grupo puedo decir que estamos bien. ¿Qué grupo es este, por cierto? What group is this one? Group number 2. Yes? Vale. Be patient, class. Solo me queda de revisar el grupo 3 y 4, ¿sí? Así que si ya finalizaron y pueden irse a la sala principal, please, quédense por ahí mientras yo escucho a sus compañeros, ¿ok? Excellent job, guys. Here we go. ¿Para qué? No, no, no. Okay, you know, I'm here, chicos. Vale, ya tengo aquí a Tati, Nubia y a Dilson. Los voy a escuchar y voy a ir haciendo correcciones si es necesario para que su redacción quede sin ningún error, ¿ok? ¿Sí? Ok. Vale, ¿quién inicia? ¿Quién inicia? Mi coach. Go, please. No se asustan si me escuchan escribiendo. La idea es que corrijamos tal vez pronunciación o escritura. Go, please. Okay. I wake up early. I get up at 4 a.m. I take a shower for 10 minutes and I drive my car. Also, I go to the bus. In the bus, I sleep for 1 hour. I arrive at work at 7 o'clock. In work, I create the invoice for shipment and I check the Gmail. Mm-hmm. After I review the report production and I drink coffee. Also, I have lunch. Of course, I go to my house and I have dinner. After I wash the dishes, okay. By the way, I brush my teeth and finally I take a shower. All right. And your English class? ¿Dónde estuvo la English class por ahí? No la escuché. Always I study okay. English. That's all right, Maya. Just this one. Revisemos esta expresión. I arrive. Repítame nuevamente. Vámonos al inicio. I arrive the work at. No sé si la escuché bien o no. I arrive the work at. I arrive the work at 7 o'clock. Ah, ok. Llego a mi trabajo. ¿Será esa la idea? Uh-huh. Sí, sí. Ah, entonces pongamos un posesivo. Llego a mi trabajo. Recordemos. Okay. I arrive my job. No, work. Cuando nos referimos a el lugar de trabajo es work. Job es la acción que yo hago. Que yo llevo a cabo. Work es el lugar. Okay. At, y ahí está bien. Okay. Luego escuché in work, o sea, cuando ya estoy en mi trabajo, ya no ocuparíamos in, sino at. At work, y luego describimos qué pasa ahí. Serían las únicas dos correcciones. That's it, excellent. Next one, Tatiana o Nubia. Muy bien, Addison. Yo. Go, yes, go please, escucho. My daily routine. I wake up at 4 a.m. Then take a shower. After that I brush, I dress, and I have breakfast. After I go to work at 6 a.m. Okay. Later, me cuesta pronunciar cómo se dice preparo. Prepare my work. Aire. Then I pack the coffee sachets. Así se pronuncia. Sachets. Suena algo así. Sachets. Yes. I clean my work air. I come back home at 3 p.m. and do my homework and connect to the English class. I go to the bed. There we go. Vaya, solo 3 correcciones. Excelente. Volvamos a la primera. I dress. ¿Sí? Si se fijan acá, dress es un nombre. ¿Qué es dress, clase? Es una prenda de vestir. ¿Cuál será? Vestido. Ajá, entonces estaría diciendo yo vestido. Le hace falta un verbo. ¿Cuál es el verbo que ocupamos? Get. Get dressed. Get dressed. Y lo vamos a poner antes. Get. Y el verbo se redacta en pasado. I get dressed. Me visto. Perfecto. Siguiente. Prepare my work. Acá, ¿qué sería acá? I prepare my work. Vaya, revisa y me lee nuevamente la idea. I prepare my work. Está casi al inicio. At my work area. Ah, entonces ahora sí tiene sentido. Ajá. Si le ponemos area, hoy sí. Tiene todo sentido. So, I prepare my work area. Ahora sí, entonces está bien. Perfecto, no hay corrección ahí. Y I connect. Tal vez la pronunciación de connect. 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 Connect my English class. Yes. Me conecto a mi clase de inglés. O podemos decir, yo asisto a mi clase de inglés. Ocupamos el verbo attend. Puede ser otra forma de expresarlo. Great job. ¿Sí? Vaya, Nubia, sí. ¿Lista? No. Hoy estamos solo tres, por eso lo hice en grupos pequeñitos. Don't worry, you can do it. Sé que puede hacerlo. Go, please. You can do it. You can do it. You can do it. Claro, podemos, no se preocupen. Vamos. Yes. Daily. Daily routine. Okay, perfect. I what oops at 4 p.m. I brush my teeth later. Okay. I take a shower. Yes. After that, I think your coffee back to the processor. With the coffee inside. I wish for sketch with my party. Okay. I think they the machinery and flow. I go home at 6 y PM, ¿cómo se dice? PM. PM. Yes, PM. I do my home work and ay, no, yo me equivoco toda. No, don't worry, continue, please. I connected English to the English class. Yes. I go to the sleep. And that's it. But you know what? Vamos a hacer una cosa. Sé que no se siente segura. La redacción está bien. Sí, ayer incluso trabajamos con usted esta parte, pero la seguridad me está faltando un poquito más. Practíquela. No, don't worry, vamos a practicar. Haga una cosa, envíemela o trate de redactar el párrafo, me la envía y yo se la voy a enviar tal cual se lee, ¿ok? para que podamos practicarla y tal vez el lunes ya con más seguridad viene y la comparte, ¿sí? Vale, vámonos a la sala principal. Great job. Don't worry, Nubia. Lo vamos haciendo bien. Es un proceso. Excelente. Gracias. ¿Sabe? Okay, let me bring your classmates back. Vamos a traerlos de regreso. Here we go. Listen, I didn't have time to practice with all of you. La idea era escucharlos a todos, cada uno de ustedes. Yes, but we didn't have enough time. Let's see. Okay, there we come. So, como les decía, no pude entrar a la sala 4 donde estaba Gilberto, Janice, José Roberto en Remberto. Sí, las demás salas fui, escuché a cada uno, hice las correcciones necesarias. Vale. La bloqueamos, pero no entró. Ah, that's why. Pero no, por el tiempo también. Nada, no se puede eso, obviamente. Listen. Vamos a ver la plataforma primero y vamos a quedar con ustedes, chicos, para el final de la clase de escucharlos y hacer correcciones. La idea es que toda su redacción quede ya errores. Claro que sí. Yes, of course. Y vamos a repasar mejor lo de la plataforma para que nos quedemos para ahora ya listos. Okay. So let's go to the platform. Here we go. But you know, you're doing a great job, guys. No se me sientan frustrados por la pronunciación. It's a process. Es un proceso. Just don't worry. So let me take you to the platform right now. Section number 2. Chicos, tarea 11. ¿De qué se trata? If you see, here we have questions. Desde que vemos que la pregunta inicia con el auxiliary do, ¿cómo la voy a responder, clase? Con un yes, I do. Yes, I do. Or not. Yes, I do. No, I don't. Ok, next. Quiero ver. Todas son unas yes, no questions. Do you like music? Do you like music? ¿A quién le preguntamos? A esta persona, ¿verdad? A mí me están preguntando. Do you like music? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Perfect. Yes, I do. Tenemos que fijarnos en el sujeto. Siguiente. Look. Does Sarah know English? Estoy consultando sobre Sarah. Que si Sara sabe o no inglés. Yes or no? No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. ¿Por qué? Porque es una respuesta negativa. Negative statement. Do you and Wendell play the guitar? Do you and Wendell play the guitar? Yes, we do. Yes, we do. Ay, ¿por qué no podemos elegir they? Pues cuando habla de ellos. Exactly, because I am being included. Estoy siendo incluido. Claro que sí, you. Yes, we do. Does Roberto work in a bank? Does Roberto work in a bank? No, he doesn't. No, he? Doesn't. No, he doesn't, because it's a negative statement. Do Laura and Sally study in the morning? Hablo de cuántas personas. In two. Two. Laura and Sally study in the morning. Yes. They do. They. No puede ser you do porque no nos están incluyendo. Let's check on that one. Perfect. Homework number 8. Seguimos con el simple present tense. Solo que acá combinamos affirmative, negative, interrogative statements. What do you do in the morning? What do you do in the morning? What do you do in the morning? Do you take a shower? Do you eat lunch? Or do you prepare my supper? They take a shower. Take a shower. Take a shower. You take a shower, right? Of course. Next one, number 2. I go to the park. When do we go to the park? In the morning. In the morning. Ah, ok. Aquí creo que... Bueno, vamos a dejar in the morning. Yes, I guess it's in the morning. Yes. Do you go to work every day? ¿Será que vamos a trabajar todos los días? Yes or no? Yes, yes, yes. I do. Yes, I do. Y como le preguntan a mi persona, o sea, es una pregunta hacia mí. Do you go to work every day? Yes, I am. Yes, I do. Ah, yes, I do. Yes, I do. ¿Por qué? Porque el auxiliar en mi pregunta es do. Mi respuesta debe ir con el mismo auxiliar. Yes, I do. Does she brush her teeth before going to bed? ¿Será que se cepilla antes de ir a la cama? Yes, she does. She does. Bien, auxiliar yes, does. Entonces, este es el orden completo. Yes, she does. Una oración afirmativa. I, the bus at 7 a.m. ¿Qué hacemos con el bus? I take the bus. Ok, no lo manejamos, ¿verdad? No. No. I take the bus. Look. Easy. Homework number 9. In this opportunity, you need to look at the pictures, all right? Pictures about activities. If you see, we have 4 pictures. What is he doing in picture number 1, class? He wakes up. Oh. Oh. A, B, or C? B. 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 Let me pick this one. Picture number 2. What is he doing in picture number 2? ¿Qué hace en la picture 2, clase? Take a shower. Takes a shower. Shave. Take a shower. Okay. Vean la 3. Picture number 3. What is he doing in picture number 3? He brushes the teeth. Okay. Easy. And picture number 4. What is he doing? ¿Cómo se le llama esta acción, a ese verbo que está haciendo? Shave. 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 He shave. He shave. Shave. Porque es una tercera persona. Shave. Correcto. Está fácil, ¿ok? Yes. Siguiente. Que sería la última de la sección 2. Read and decide. Leamos y complementemos correctamente. I, at 8:45 a.m. every morning. En este caso es la redacción de la idea. I go to work. I go to work. Go to work. I goes no aplica porque miren el sujeto es I. So, I go to work. I usually, algunas veces, ¿qué hacemos? Drive to work. Driving or drive? Drive. I drive to work. I always. When I get to work. Yo siempre, ¿qué hago siempre? Check my emails when I get to work. Esta es incorrecta porque repite otro sujeto y otro verbo. Y aquí ya tengo un sujeto. No puedo repetir esa misma información. Yes. Y esta es la continuación de la idea anterior. Pero I don't always, yo no siempre. Así es. Replay. Reply. This or reply. Like this. La letter B. Letter B, exacto. Yes. Los reviso, pero no los... ¿Qué es el verbo reply? Reenviar. Yeah. ¿Será reenviar? Reenviar. No, responder. Responder. ¿Sí? Es un verbo que es responder de forma escrita. Reply. Reply. Si yo doy respuesta de forma auditiva, sería answer. I answered the phone. Contesto la llamada, el mensaje. I at 12:30. ¿Qué hago a las 12:30? I have lunch. I have lunch. Sí, yo soy almuerzo. No, yo como mi almuerzo. That's it. Easy. A piece of cake. Yes. If you go to the midterm exam. Esa es la segunda parte de ahora. Es un repaso de lo que ya vimos. Verbo to be. Michelle, floor manager. ¿Qué es Michelle? Is a floor manager. Michelle is a floor manager. Yes. Number 2, Loreni. He a floor manager. A, B, or C? A. Okay, he's not a floor manager. Nubia, ¿cuál es la forma correcta del verbo to be? Yo soy un assembler. I am an assembler. Muy bien. ¿Sí? Soy un ensamblador. I am an assembler. What do you think? Siguiente, number 4. José Roberto and then Leslie. Go with number 4. Are we friends? Are we friends? No. No, we are not. The second. No, we are not. No, we are not. Are your bosses here? Leslie, what do you think? Yes, they are. Okay. Yes, they are. Good. We got it right. Excellent. Part number 2. What do we need to do? This is about the alphabet. So, Janice, what letter comes before Q? Before, antes, before. ¿Sí? Sí. Okay, sí. Class, how many letters are there in the English alphabet? 26. ¿Y en español cuántas hay? 28. Oh, okay, probably 28. Which are the vowels? Las vocales. I, E. Ajá, ya nos equivocamos. A, E, I, O, U. Okay, ahora sí está bien. Leamos sobre el uso correcto de los posesivos. Our teacher is from Canada. It's wrong. In my case, I put wrong, but la página me puso que era right. It's right. Okay, let's... Yeah. Recuerden que no es en base a la información, sino al posesivo. Our. Ajá. Our. Their class is at night. Yes. It's right. Okay, right. Let's try with right. Sí, no es que la información no coincida con su maestra, no, sino el posesivo. That's it. Look what we have right here. Part number 3. What's the correct form of the verb to be? My boss is. Exactly. Tell me about Nadia and Rita. Nadia and Rita are. Are. Okay, this is the mistake. We am secretary. We are. We are. Okay, we are. Can you make a statement? Hagamos una oración de estas palabras. Subject. She doesn't speak Portuguese. She doesn't speak Portuguese. Number 5. We don't use computers. We don't use computers. Let me see if we have it right. Yes, that's okay. And the last one. Justo a tiempo terminamos. Do you like music? Yes, I do. Es lo que acabamos de hacer. Perfecto. Yes. Sarah knows English. No, she doesn't. No, she doesn't. Do you and Wendell play the guitar? Yes, we do. Yes, we do. We do, exactly. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does, exactly. Do you take the bus at 7 a.m.? Yes, we do. En este caso es plural, es un you para plural. Exacto. Yes, we do. That's it. Y ahí está. Si se fijaron, iniciamos hace 10 minutos la sección 2 y el midterm exam. ¿Sí? Entonces, para que veamos que no es tan complejo irlos respondiendo después de la English class. Vamos a revisar entonces cómo van con la plataforma para que se queden complementándolo, ¿sí? Voy a subir la clase incluso ahora al finalizar la sesión para que si gustan ver las respuestas, váyanse a los últimos 10 minutos de la clase. Ahí van a tener las respuestas. Here we go. So, así va la sección 2 y el midterm exam hasta ahorita. Vale, aquí está. Miren, esta es la sección 2. Homework 2. Y este es el midterm exam. Lo voy a ir bajando y van a ir revisando. Sí, ahí estamos. Esperanza aún le falta. Evelyn, falta complementarla. Gilberto en el midterm todavía tiene 75. Janice, ya está, muy bien, ya está, listo. Igual José Adilson, falta todavía complementarlo. Alex Barrera ya lo tiene, perfecto. José Hernán, falta la section 2 en el midterm. José Remberto, veo que ya avanzó un poco en la sección 2, pero falta el midterm exam. José Roberto, igual. Hay que actualizar un poquito la tarea 2. Aquí tiene el midterm, ya listo. Ah, perfecto. Entonces solo nos queda llegar al 80% aquí en la sección 1 y complementar la 2. Loreni ya tiene la sección lista. Muy bien. Midterm exam listo. Leslie, ya estamos con su tarea. Maxi no ha completado nada. Maximiliano, solo el midterm exam. Nubia, vamos muy bien, Nubia, solo le hace falta esta última parte que hicimos, el midterm exam. Oscar Alcides, mírenlo. Wow, ha complementado ya todas las secciones, lo felicitamos. Oscar Enrique, igual, entremos a la plataforma, ¿sí? Si necesita ayuda, no dude. Escribirnos al chat o me puede escribir a mí para ayudarle. Así que yo no sé por qué, pero yo voy en A8. ¿Sí? Salvador, miren, Salvador ya complementó sección 1 y 2. Solo le falta el midterm exam. Cindy le hace falta. Ahorita, dígame, Roberto. Tati, en mi caso, sí, la 1, si no me equivoco, sí, creo que hubieron 2 ejercicios que no hice. Pero en los homeworks de 2. Sí, ya está. Tengo apagado. No sé por qué me apareció 0. Ahorita voy a actualizar, tal vez ya lo acaba de hacer y no se ha actualizado. Vale, solo termino con Tati. Tati ya tiene tarea 1 y 2 y el midterm falta un poquito, Tati, para llegar al 80% o al 100%. Y Valeria, ahí está Valeria, muy bien. Tenemos el 100, sección 1, 2 y el midterm exam. Vaya, actualicemos la página. Here we go, class. Ya está. Just let me reload this. Y ahora, ¿cómo le aparece? Lo acabamos de actualizar, si se fijó. Me parece 20, pero creo que porque lo estoy volviendo a hacer. Ah, vaya, pues sí, miren, esa es la bondad de la plataforma. Pueden repetir, incluso irse a la sección 1, repetir si es que no han llegado al 100% y enviar nuevamente las respuestas para llegar al 100%. Chicos, no duden en escribir al chat, WhatsApp, entre todos, ayudémonos. Si hay alguna pregunta que no puedan darle respuesta, también escríbanme a mí. Para que ya queden con la sección number 1 and 2 para esta noche. ¿Okay? So, ¿alguna pregunta, comentario, chicos? Vamos a estar pendientes de la notificación, si nos vemos el lunes o no, pero creería que sí porque todavía estamos en la última sesión del mes de junio. Si no, esperemos la notificación para conectarnos el lunes. Sí, clase. Time is over. Se acabó la clase. Fue muy productiva. Hay algunos chicos que quedan pendientes de tal vez escucharles la daily routine y hacer correcciones. Lo vamos a hacer la próxima sesión. Okay, that's it. Thank you, class, for coming. We are going to continue on Monday. Right? Bye. Okay. See you. Bye. Have a happy weekend. Young Monday, right? Okay, bye-bye. See you. Bye. Bye. Good night to you. Bye-bye.